Hola, Noemí, ¿cómo estás? Una lección interesante. Hoy vamos a aprender a través de esta lección cómo nuestra visión va a cambiar. Sí, ¿cómo estás, Sergio? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Ustedes saben que estamos en casi todas las plataformas sociales. Nos pueden encontrar como www.aulaseven.com. Y como lo dijo Sergio, tal vez nosotros hemos visto las cosas de una manera, ¿verdad? Pero en el repaso de la lección de esta semana vamos a aprender a ver a través de los ojos de Jesús. Amén. Fíjate que es interesante de cómo nosotros quizás hemos perdido el enfoque, pero esta lección nos va a traer a ver las cosas claras como Jesús las mira. Sí, y para entrar de lleno al repaso de la lección, quiero que nos acompañen a la palabra de Dios en Mateo 4:19 y dice, y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Sergio, acordémonos que estamos en el reto de poder aprendernos el versículo de memoria de todas las lecciones del trimestre. Y si no lo han hecho, todavía están a tiempo. Apenas vamos a la lección número 3. El beneficio va a ser personal. Sí, y esta es una cosa interesante. Bueno, este estuvo facilito porque está cortito. Pero te invitamos porque tú como adventista, o a que tú que sabes que no eres adventista, sabes que algún día vamos a llegar a carecer de la Biblia. Así es, por eso es más que un reto, es invitarte a que ejercites tu mente y puedas almacenar esos versículos en tu cabeza. Sí, dice aquí que Jesús es el gran maestro ganador de almas. Y nosotros debemos observar cómo trabajaba Jesús en beneficio de esas almas que tenían necesidad, Sergio. Muchas veces nosotros vemos con nuestros ojos humanos y no vemos con el espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces la lección nos dice que a él lo que le apasionaba el corazón de Dios es ganar almas para el cielo. Y aquí nosotros vamos a poder ver en esta semana, dice que aquí, que Jesús veía a estas personas con compasión divina. No veía a las personas como eran, sino cómo ellos podían llegar a ser. Muchas veces nosotros entramos en controversia porque decimos que conocemos a Dios, decimos que Dios es amor, pero en la forma en la cuando nosotros estamos cerca de una persona, hasta a veces somos selectivos en decir, oh, esta persona sí necesita salvación, o esta persona sí es apta para el reino de los cielos, o esta persona sí va a aceptar el llamado. Y nosotros no nos ponemos a ver cómo Jesús nos veía, porque si fuera eso, si Jesús nos viera como nosotros humanamente vemos, yo creo, Sergio, que ninguno de nosotros sería aptos para el reino de los cielos, nosotros. ¿Verdad? Y eso es lo bonito del Evangelio. Que Él nos mira con ese lente nítido que ve hasta el corazón y ve lo que puede llegar. Y eso es lo que nos trae el día lunes, el segundo toque. Sí, aquí la lección nos habla de ciertos personajes en esta semana, Pedro, Juan, la mujer samaritana, la mujer de flujo. Y aquí nos está hablando de un milagro, por cierto, hay 25 milagros registrados en los cuatro evangelios, pero este milagro es peculiar, Sergio, porque nos dice que este milagro Dios lo realizó en dos etapas. ¿Por qué lo realizó en dos etapas, Sergio? Fíjate que él, cuando vinieron sus amigos a traer a este ciego, Jesús hace lodo, le talla en sus ojos y le dice, ve y lávate. Pero él fue y lo hizo y le pregunta a Jesús, dice, ¿miras? Dice, pues sí los miro, pero como árboles. Y esa es una comparación de que nosotros necesitamos lo mismo, porque cuando tú miras a alguien para el reino de los cielos, lo miras como alguien que no borroso, que estás dudoso si puede entrar al cielo o no, pero no, Dios mira exactamente lo que él puede llegar a hacer, cosa que no hacemos nosotros. Y también la lección en este día nos dice que este ciego, por él solo, no podía llegar a donde estaba Jesús para que realizara ese milagro. Por su impedimento físico. Sino que tuvo y necesitó que alguien lo llevara. Y estos amigos lo llevaron, hicieron una acción, fueron, lo cargaron posiblemente, o posiblemente lo iban guiando para que no tropezara, pero ellos lo llevaron. Y aparte de que lo llevaron, Sergio, la lección nos dice que estos amigos rogaron por él.
No solamente lo llevaron, sino dice que tuvieron dos acciones. Lo llevaron y rogaron por él. Una de dos, te invitamos a que seas uno de esos amigos o que te conviertas en uno de esos amigos. ¿Por qué? ¿Cuántos amigos nosotros tenemos que cuando nosotros nos va bien, se gozan con nosotros? Así es que es... ¿Y es, cuando nos va mal? Cuando lloramos, se compadecen de nosotros. Y eso es lo que nos está haciendo la lección, que nosotros debemos de ir a buscar a gente, porque nosotros podemos ser ese vínculo que Dios quiere. Porque déjate decir una cosa, tú que estás viendo, a veces nosotros somos selectivos de gente y vemos quién seleccionamos. Dice, oh, ese sí me gusta para que vaya a la iglesia, quizás porque tiene una posición, está bien vestido, pero aquel andrajoso quizás no. Entonces, nosotros debemos de quitarnos esos conceptos, porque si tú fueras Jesús, tú llamarías a Pedro y a su hermano, llamarías a Juan y a su hermano, que los llamaban los hijos del trueno, gente revoltosa. Yo pienso que no, pero le doy gracias a Dios que él mira a Noemí. Lo que nosotros no podemos y lo que ver. Ellos pueden llegar a ser. Sí, la lección nos dice que aparte de que estos amigos lo llevaron, rogaron por él, dice que había algo en estos amigos. Estos amigos tenían fe. Una palabra cortita. Tenían fe en que Jesús podía hacer un milagro en la vida de este hombre. Muchas veces eso es lo que nos hace falta a nosotros, Sergio. Tener fe de que Dios va a transformar la vida de las personas. Muchas veces seleccionamos o vemos con nuestros ojos humanos y decimos, ay, ¿cómo va a poder haber una transformación en la vida de esta persona que es alcohólica o que usa drogas o que no tiene nada que ofrecer? Pero lo que nosotros no vemos, Dios sí lo mira. Y eso es lo bonito del Evangelio. Lo bonito del Evangelio es que Dios murió por todos nosotros, que todo el mundo tiene derecho a la salvación, Sergio, que no, la salvación no es para un grupo selecto, sino que Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros, Sergio, no podemos llegar a ser uno de esos amigos? La invitación es para estas personas que nos están viendo, sí, para los que nos están acompañando, que tú seas un amigo de fe, que tú tengas, aparte de esa fe, que tengas una acción de traer a una persona y de rogar por ella. Que seas un presentador de Cristo, porque tú, Dios puede hacer las cosas sin tu ayuda y sin mi ayuda, pero gracias a Dios que Él quiere que nosotros hagamos la obra que nos encomendó para que tu carácter y el mío se ha cambiado y se ha moldado para el cielo. Sí, el siguiente día de la lección nos presenta otro cuadro de otra persona en la cual había necesidad de, y nos dice que los samaritanos y los judíos no se podían ver desde el tiempo de los reyes, ¿verdad? Para ellos eran más de valor un animal que los mismos samaritanos. Sí, y esto se venía, este pleito lo tenían ellos desde el tiempo de los reyes, cuando el rey de Asiria fue y asentó su reino sobre el terreno del pueblo de Israel. Y entonces cuando Jesús viene, él no le importó pasar por Samaria. Los discípulos esperaban que diera la vuelta, ¿verdad? Sí, los discípulos tal vez esperaban que diera la vuelta, y sabiendo que él era el Salvador y sabiendo que él era el Mesías, tal vez ellos esperaban que Jesús no pasara por esa ruta, pero él dijo, me es necesario. ¿Por qué? Porque su corazón se apasiona cuando él encuentra un alma perdida. Y nos dice aquí que cuando él va y encuentra a esa mujer, dice que él no la miró como la miraba el pueblo, con esos ojos de desprecio, no la culpaba de la vida que ella tenía, sino al contrario, dice que mostró su amor y su misericordia para ellos. Ahora la pregunta sería, Sergio, ¿cuántas veces nosotros, nuestros prejuicios van adelante de nosotros, tres, yo cuatro pasos adelante, y nosotros no vemos con esos ojos de amor y misericordia a las personas? Me llama la atención que dice que la mujer lo quiso entrampar en cuestiones religiosas. ¿Cuántos de nosotros, o tú que nos estás escuchando, nosotros somos muy apasionados de nuestra creencia adventista, pero cuando se acerca alguien más, Noemí, de otra denominación, y lo llamamos a nuestra iglesia, a veces cometemos lo que no hizo Jesús, de enfrentarse en una lucha religiosa, y al final ni lo atraes a tu iglesia
y la persona se va dolida. Sí, aquí hay un párrafo que dice en la parte de abajo, la eterna lección que Jesús anhelaba enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros es simplemente esta. Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Amén. Entonces, para que tú puedas tener compasión por otra persona, tienes que ver a las personas con los ojos del Espíritu de Cristo. Pues debes de comenzar en tu casa, debes de comenzar en tu círculo, porque dice, ¿dónde debes de comenzar? Debes de comenzar en el lugar donde estás. La lección nos dice, y es claro en el texto de este día, Sergio, que nos dice, pero recibiréis poder en Hechos 1:18, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, en Samaria, en Judea y en Jerusalén. Ajá. ¿Así dice el versículo? No. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿En dónde debemos de comenzar? En nuestra propia casa. En donde estamos, en el lugar donde estamos. Y a veces ahí donde caemos un error, porque yo creo que todos nos gustaría ser misioneros, pero ¿por qué no te empiezas con tu casa? A veces quizás se te haga más difícil, o se nos hace más difícil, porque somos gente que nos conocen, pero por lo mismo deberíamos de aprovechar que ellos conocieron el Sergio de antes y ahora conocen el Sergio de ahora, para poder dar testimonio a las demás personas en tu casa. Y ahí es donde estudiamos las semanas antepasadas el poder de testificar, ¿verdad? Y aquí la lección nos dice que Andrés nos dice mucho, porque él comenzó en su propia casa, compartió con su hermano Pedro. También en la relación de aquel pequeño que proveyó para que Jesús pudiera hacer ese milagro de los panes y los peces. Dice, el arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Cuando tú construyes una relación positiva de afecto, de cariño con una persona, cuando usas el método de Jesús de traer almas para él, dice que ese método nunca va a fallar, porque primeramente muestras un amor hacia él, tratas de solventar las necesidades que él tiene, y entonces le dices, ven y sígueme. Entonces, primero tenemos que establecer unas relaciones cordiales, Sergio. Entonces, ¿cómo voy a lidiar yo con las personas difíciles? Aunque a veces tenemos que lidiar con personas difíciles. Dice, Jesús era especialista en lidiar con este tipo de personas. ¿Por qué? Porque en lugar de entrar en una controversia con él, en lugar de enfrascarse en una pelea, dice en una lucha, escuchaba. Dice que los escuchaba y los trataba con amor. Y eso es a veces lo que nos hace falta, Sergio, que hay personas que te irritan. Hay personas que te sacan de tus casillas y no los tratas con amor, no los tratas con misericordia. Ahí es donde perdemos la batalla. Yo creo que cuando llegaban con Jesús, esta gente molesta, Jesús los escuchaba, les hablaba con amor y automáticamente les tumbaba la guardia de agresividad. Entonces, debemos de aprender mucho del método de Cristo. Puede ser que tú no tengas amigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a hacer el método de Cristo, ir a buscar a alguien, hacerle un favor. A veces no es fácil, porque tú haces un bien y no se te paga de la misma forma. Y muchas veces te pagan de un mal, ¿verdad? Pero aquí nos dice que para Jesús nadie estaba fuera del alcance del Evangelio. Jesús ciertamente creía que nadie había caído tan vil que no pudiera hallar liberación en Cristo Jesús. Yo no sé, Sergio, tal vez en esta ocasión nosotros estamos hablando o dando este repaso y alguna persona nos está escuchando que ellos piensan que han caído en un pecado tan vil o que han caído tan bajo que no pueden encontrar liberación en Cristo Jesús. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que es clara, que para Jesús no había nadie o no hay nadie que esté fuera del alcance del Evangelio. Y eso es lo bonito. Tenemos que nosotros aprender a mirar con los ojos de amor. Amén. Que Jesús nos veía. Tenemos que aprender a ver a esas personas con fe de que Jesús las puede transformar, Sergio, pero también podemos tener una acción, irlas a traer, rogar por ellas. Y la lección en esta semana nos dice que podemos percibir las oportunidades que Dios provee. Y fíjate que decían a mí que si hemos sentido que hemos llegado tan bajos, por eso estamos aquí nosotros,
porque queremos invitarte a que si tú en un momento te has sentido, deja tu comentario. Si crees que Dios te abandonó, pues te voy a decir que no te ha abandonado. Pero pon tu comentario y si quieres que oremos por ti, lo hacemos. www.habla7.com. Nos vas a encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y creo que escuché que hay unos programas miércoles y jueves. El miércoles estamos en grupos pequeños virtuales con Marcos Terrón, 7:30 de la noche. El jueves, segmento Secretos con Sergio López, aquí presente. Y estamos teniendo una programación los sábados, repaso de Escuela Sabática Culto. Empezamos Escuela Sabática a las 10 de la mañana, Sergio. Estamos Ajá. por Zoom y esperemos y confiamos en Dios que Dios nos ayudará que este próximo sábado pueda haber esa fusión de Zoom Facebook, con Facebook Live. Para transmitir en Así vivo. Es que Así es que acompáñennos, queridos amigos. Sergio tiene en mente, si Dios se lo permite, sacar un nuevo segmento el lunes. Oremos por el ministerio. Sabemos que aquí dice la lección: a nuestro alrededor la gente busca muchas cosas eternas, como Jesús dijo tan acertadamente: a la verdad la mies es mucha, uh-huh. pero los obreros son pocos. Hay mucho trabajo que hacer para el reino de Dios, queridos hermanos, queridos amigos que nos están oyendo, pero hay muchos muy pocos obreros, Sergio, queriendo sí. ir a traer esa mies para el Señor. Entonces la invitación es que te hagas se un queden obrero. Con nosotros. Y que te hagas un obrero. Que se queden con nosotros compartiendo la palabra Amén. De Dios, que sean personas que puedan ver a las otras personas con los ojos que Jesús nos mira a nosotros, con esos ojos de amor, de compasión, de ternura, de bondad, de misericordia, y que por la gracia de Dios nosotros podamos ser esos obreros de ir a traer esa mies y de decir: ¿Y Señor, aquí estoy? ¿Y cómo puedo aquí percibir esas oportunidades providenciales? Cuando nosotros nos ponemos en oración, en estudio constante, Dios te va a dar la oportunidad y te va a poner en el momento exacto en el que tú puedes acompañar a una persona. Quédense con nosotros, dennos un like si les gusta el video, conéctense, dejen sus comentarios. Si no son suscriptores, suscríbanse. Para que puedas dejar tu comentario. Sí, y puedan ellos ser amigos de nosotros, nosotros podamos ser amigos de ellos. Y sobre todo, si te gusta esto, compártelo. No te quedes con él, porque recuerda que la semana pasada estudiamos la lección del mar muerto. Del mar muerto. Si tú no compartes, vas a llegar a ser un mar muerto que puedes tener todo, pero no te va a servir de nada. Así es que los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, www.aula7.com. Que tengan una semana llena de bendiciones en el amor de Dios y aprendamos a ver a través de los ojos Amén. De Jesús.